Te quiero introducir, pero muy brevemente, ya al público nuevo que tal vez no te conoce, no conoce a nosotros. Tú eres el gerente del Ensaico, del Instituto Ensaico en Santiago. Y estamos aquí para hablar sobre las posibilidades que ustedes dan a alumnos que están como egresando de los colegios alemanes aquí en Chile. Así es. Y escuchando Ensaico, es básicamente inevitable, y voy a hablar sobre este famoso, esta famosa terminología como de la, formación dual. Y la formación dual, ¿no?, es un concepto con una amplia historia en Alemania, mientras aquí en Chile, hablando sobre eso, muchas veces, ¿no?, hay que reconocer que en el primer contacto la gente no sabe mucho sobre eso, no se puede imaginar mucho. ¿Podrías tú explicar un poco el concepto de la formación dual que presta como el Ensaico como instituto? Totalmente. Antes que nada, muchas gracias, Mijael, por la oportunidad de poder conversar de esta forma, que es una manera distinta a la habitual. Usualmente tengo la suerte de visitarlos allá en la Unión, que sin duda es mucho más agradable que estar conectados por medio de un computador, pero bueno, esa es la forma en la que estamos hoy, y lo importante es poder mantener el contacto con el Deutsche Schule, la Unión. Así que gracias por eso. Y en cuanto a tu pregunta, la formación dual, efectivamente la duale Berufsausbildung, como se conoce en Alemania, es una forma de estudiar que es menos tradicional acá en Chile, porque combina tanto el estudio de la teoría en una clase con un profesor que te enseña y te explica la materia, con la aplicación práctica de tus conocimientos en una empresa. Es decir, tú también vas aprendiendo haciendo cosas, probando cosas, ejercitando cosas, donde hay no un profesor, un tutor, que normalmente alguien que trabaja en esa empresa, que te va guiando, te va mostrando, te va explicando, y tú tienes como alumno la posibilidad de combinar lo que viste en la clase y ver cómo esos conocimientos desde la teoría los ves aplicado en la empresa. O al revés, cómo algo que viste en la empresa o se te explicó en la empresa o que hiciste en la empresa, después un profesor te lo puede explicar desde el fundamento teórico que hay detrás. Entonces, un mundo que combina la práctica con la teoría en forma permanente. Y hablando un poco más sobre el Ensaico en este momento, yo supongo que es el único instituto en Sudamérica que está como reconocido enteramente por la parte del sistema, also por el gobierno alemán, como instituto de educación superior en su campo. Y ustedes igual tienen un sello A, como declarado por parte de o por la iniciativa del gobierno alemán. Sí, es una combinación. El certificado A te lo otorga principalmente la Cámara de Comercio, el Deutsche Industrie- und Handelskammertag, que está en Berlín. En el fondo certifica con el A que la forma en que nosotros enseñamos, el modelo de formación dual que nosotros aplicamos como Ensaico acá en Chile, equivale 100% al estándar que está establecido en Alemania. Por lo tanto, un alumno que se titula en Ensaico recibe un título chileno, claramente, pero también un título alemán que tiene exactamente la misma relevancia, el mismo peso que haberlo tomado y haberlo tenido en Alemania. ¿Podrías informar a nuestros apoderados igualmente un poco sobre las diferentes carreras que ustedes como ofrezcan como instituto? Sí, tenemos tres carreras.
Todas nuestras carreras son del ámbito comercial, si bien somos un centro de formación técnica, como se conoce en Chile, un CFT, nuestras carreras técnicas están enfocadas al ámbito comercial, a los negocios. Y ahí tenemos tres carreras hoy en día, que es comercio naviero, comercio exterior y mayorista, y comercio y transporte internacional. Son tres carreras distintas, algunas con ramos comunes, otras con ramos de especialización de cada una de estas carreras, que llevan a un título que es el título de técnico nivel superior bilingüe en una de esas especialidades. Si muy brevemente, una persona que estudia comercio naviero en el futuro se va a desempeñar en una empresa naviera, en una agencia marítima, en una agencia portuaria. Una persona que estudia comercio exterior y mayorista va a trabajar probablemente en una empresa exportadora, importadora, una empresa que comercializa internacionalmente. Y la persona que estudia comercio y transporte internacional va a estar probablemente su futuro laboral en una empresa de logística, embarcadores, forwarders se les llama también, que organizan una cadena logística desde un punto A a un punto B para trasladar algún producto, por ejemplo, desde la Unión hasta, no sé, Hamburgo, que considera transporte, almacenaje, transporte aéreo, marítimo, lo que sea. Todo eso lo gestionan estas empresas de logística. Entendiéndolo bien, es importante destacar, yo creo que los títulos que son otorgados de su instituto como empoderizan a sus estudiantes a trabajar tal cual en Chile como en Alemania y tal cual país en la Unión Europea. ¿Eso es correcto, Cristian? Absolutamente, por lo que comentábamos antes del certificado A, el título chileno es también un equivalente al título alemán y como es reconocido en Alemania, finalmente a través de Alemania y la Comunidad Europea tienes acceso básicamente al mercado laboral de toda Europa o gran parte de Europa. ¿Y podrías contarnos un poco sobre las diferentes compañías con las cuales ustedes están cooperando en estos momentos aquí en Chile a nivel nacional? Sí, con mucho gusto. Tenemos un número importante de empresas, muchas de ellas nos acompañan hace ya muchos años, es decir, están con nosotros hace ya varios años, tomando todos los años algún alumno o varios alumnos, dependiendo, lo que habla muy bien de que también la empresa valora mucho la formación de este estudiante y la capacidad con la que un titulado de INSALCO finalmente también entra al mercado laboral. Y ahí tenemos empresas muy conocidas, nombres conocidos, por ejemplo, Bosch, una empresa importante alemana, electrodomésticos, por ejemplo, es lo que a uno se le viene a la mente, BASF, que es una empresa química, una de las empresas químicas más grandes del mundo y una de las principales de Alemania. Están empresas como Hapag-Lloyd o Hamburg Süd, que son empresas navieras alemanas de mucha trayectoria. Hapag-Lloyd se sabe mucho de ellos porque la familia Luxich también está involucrada en la propiedad de Hapag-Lloyd. Y después empresas chilenas con raíces alemanas. Por ejemplo, Ultramar, una empresa de mucho prestigio en Chile, que es una empresa chilena, pero claramente con una familia de origen alemán detrás. Y de hecho, Ultramar es una de las empresas que ayudó a fundar INSALCO y que desde hace casi 40 años está tomando permanentemente alumnos de INSALCO para su empresa y que muchos de ellos finalmente se quedan también, no solamente en Ultramar, en general en las empresas los alumnos se quedan finalmente también a trabajar. Y tal vez tú todavía como contaste un poco en la forma general como qué es el ámbito de trabajo a la cual se enfrentan los estudiantes, pero tal vez sería interesante como
¿Podrías hablar un poco sobre el progreso en las actividades que como, las cuales cumplan sus estudiantes mientras el proceso del aprendizaje en, específicamente en el sector como práctico de las empresas? Sí, totalmente. Las carreras duran 2 años, ¿eh? Es decir, esa es la duración de nuestras carreras. Y desde el primer día, los alumnos combinan esto de estudiar 2 días a la semana en Insalco y estar 3 días a la semana en su empresa instructora. Y en esa empresa instructora van cumpliendo ciertas tareas, ¿eh? Obviamente, al inicio, tareas bastante más básicas, elementales, fáciles, para que se vayan acostumbrando, vayan aprendiendo, pero a medida que van avanzando en sus estudios, van asumiendo también tareas más complejas. Y eso lo acompaña siempre un tutor, ¿eh? Como decía antes, alguien que lo guía dentro de la empresa, que le va explicando. Y ese tutor también sabe lo que el alumno está aprendiendo en clases. Entonces tratamos de combinar en la medida de lo posible. No siempre es 100% factible porque las empresas tienen su propia vida, pero tratamos de combinar que el estudio de lo que está viendo el alumno en la sala de clase tenga que ver o esté asociado con algo que está viendo, trabajando en la empresa, que quizás ya lo vio, ¿ah? Para tener ahí un poquito más de match, ¿ah? Entre lo que se hace en la empresa y lo que se estudia. Y eso se va completando con un plan de rotación dentro de la empresa. Cada 3 o 4, 5 meses como máximo, el joven va rotando por diferentes áreas de la empresa. Es decir, puede estar 3 meses en el departamento de ventas, después va a estar 3, 4 meses en el área de operaciones, por ejemplo, después va a estar 3 meses en contabilidad y finanzas, después puede estar 3 meses en marketing. Es decir, durante los 2 años el alumno va rotando por diferentes áreas de la empresa, conociendo a diferentes personas, integrando diferentes equipos de trabajo y teniendo la visión lo más amplia posible de lo que hace esa empresa y cuáles son los procesos que se ejecutan en esa organización. Yo creo que ese es un muy buen momento para la siguiente pregunta. Voy a estar atento. Tus competencias lingüísticas son básicas en castellano. Perdóname, Cristian. Ya, pero yo quiero ponerte la siguiente pregunta. Ya hemos aún escuchado mucho, y yo creo que cosas muy importantes sobre el qué. Also, sobre cómo el qué y cómo funciona. Si tú podrías como frasear como 3 razones dirigido a nuestros apoderados, ¿por qué una formación en Insalco es una buena alternativa comparado igualmente con un estudio, por ejemplo, en una universidad chilena? ¿Cuáles 3 razones, en tu opinión, serían estos? Yo creo que lo principal es que no todas las personas somos iguales y las personas tenemos diferentes formas para aprender. A algunos les gusta más lo abstracto, les gusta más acercarse desde la teoría. A otras personas nos es más fácil abordar el aprendizaje desde cosas concretas, desde la posibilidad de poner en práctica lo que voy aprendiendo rápidamente. Entonces, si mi hijo, mi hija, es más bien alguien que le gusta esto, lo práctico, lo concreto, yo creo que la formación dual es un muy buen inicio para la formación de educación superior, porque le abre justamente la posibilidad de estudiar materia y tener conocimientos, adquirir conocimientos, pero poner eso rápidamente en práctica. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante. Segundo, los estudiantes que egresan de un colegio alemán en Chile tienen un gran activo en el idioma, en los idiomas que ellos dominan. Obviamente tienen el español, tienen un muy buen nivel de alemán y un excelente nivel de inglés. Son 3 idiomas
que son un gran activo que los va a acompañar en la vida. Y ese gran activo lo pueden seguir desarrollando con nosotros también en carreras que están muy ligadas a un buen dominio de los idiomas, que es una falencia que muchas veces uno ve en algunos egresados de otras casas de estudio en Chile. Nuestras carreras, muy ligadas a lo internacional, al comercio, a otros países, a otras culturas, necesitan personas bien calificadas técnicamente, pero con un muy buen dominio del idioma, y si son dos idiomas, como el caso de un exalumno de un colegio alemán en Chile, yo creo que es un gran activo, y eso se puede aprovechar y potenciar con Insalco. Y por último, Insalco es un muy buen paso, como diría yo, un muy buen primer paso, porque después de 2 años, no sé, si yo empiezo a los 18 años en Insalco, voy a tener 20 años. Con 20 años tengo una muy buena experiencia práctica ya acumulada. Tengo 2 títulos en mi poder, un título chileno y un título alemán. Tengo certificados de idioma, porque puedo seguir desarrollando mi Sprachdiplom. Obtengo un Business English Certificate para certificar el dominio del inglés. Y con esos documentos y con eso que ya tengo en mi mano, se me abren todas las posibilidades. Puedo seguir estudiando, claramente. Puedo empezar a trabajar en empresas de muy buen nivel, de muy buena reputación. O puedo hacer las 2 cosas juntas. Puedo trabajar y estudiar. Muchas veces los titulados nuestros los vemos un par de años más tarde, que las mismas empresas en las que ellos empezaron a trabajar después les financian gran parte o la totalidad de algún estudio siguiente en alguna universidad o lo que ellos quieran hacer, y ellos pueden seguir formándose, pero ya siguiendo, adquiriendo, digamos, una mayor experiencia laboral aún. Es decir, después de 2 años tienes todas las opciones que tienes cuando sales de cuarto medio y una más, que es la de poder trabajar e iniciar ya tu experiencia laboral a muy temprana edad. Estos igual son los 3 puntos más importantes que yo tenía en la cabeza, verdaderamente. Y como, Cristian, yo quiero en la próxima pregunta, ya hemos hablado sobre las grandes ventajas intrínsecas, also que igual vienen por el individuo estudiando en su institución. Y para nosotros, yo creo que como colegio, igual es, y para nuestros alumnos, obviamente, en la primera instancia, yo creo que igual es importante cuáles son las aptitudes, las competencias o cuáles son, porque sabes que un colegio, obviamente, no es solamente como para transmitir conocimientos, pero igual como competencias, como formas de trabajar, formas de cómo aprender, also como subir el nivel de frustración, ¿no? para superarse, aprender, porque ya sabemos que esto hoy en día sí es un tema en que tenemos que trabajar y que sirva al individuo en su vida. ¿Cuáles son, qué se desean ustedes de un alumno que se acerca a su institución y dice, Insalco, esa es mi oportunidad. Aquí quiero comenzar a fomentar mi vida. Bueno, lo que nosotros más valoramos en nuestros alumnos es sus ganas de aprender, claramente. Aquí el tener hambre por adquirir conocimientos, el querer buscar formas de aprender. Yo creo que esa ambición, ese interés, esas ganas de estudiar, de formarse, de combinar el mundo real con el mundo de la teoría y ver cómo esos dos mundos no son distintos, son muy complementarios entre sí y los van a acompañar durante toda su vida. Hay cosas que uno tiene que entender desde la teoría para poder ponerlas en práctica, o al revés, cosas que uno tiene que poner primero en práctica y después entender cuál es el concepto que hay detrás. Yo creo que eso es lo que más buscamos en nuestros alumnos, esa actitud, esas ganas. Por otro lado, personas jóvenes que sean, que estén abiertos a trabajar con otros, es decir, buscar el poder integrarse con otras personas.
No olvidemos que los estudiantes nuestros desde el primer día están en una empresa y en esa empresa van a conocer a personas que ya están en el mundo laboral, personas mayores, personas que tienen mucha experiencia y tienen que ganarse un espacio. Esos espacios no son automáticos, hay que tener esa habilidad social, el respeto, la empatía para poder congeniar con las personas. Y cuando uno no congenia necesariamente con todo el mundo, tener la capacidad también de decir, ok, yo esto lo tengo que administrar no desde la frustración, sino que decir, ok, ¿qué es lo que puedo hacer con esta situación? Was kann ich aus dieser Situation machen? Eso es como el concepto. Y lo tercero es ser sumamente prolijos, es decir, que hacer un trabajo o estudiar o entregar una prueba, pero siempre buscando el que el resultado final sea bueno, que mi delivery, lo que yo entrego, sea bueno, sea con calidad, sea dentro de los plazos que están fijados, si yo me comprometí a hacer algo, hacerlo, entregarlo, es decir, ese nivel de compromiso y el tomar conciencia de que un buen trabajo es un trabajo entregado a tiempo y dentro de las expectativas que uno mismo fue creando, eso también es algo que valoramos mucho en nuestros estudiantes. Y hablando sobre los cursos en el Psycho, ¿ustedes dan clases en alemán, dan clases de alemán? ¿Y qué nivel de alemán ustedes buscan en los estudiantes entrando en, por ejemplo, su primer semestre en su institución? Normalmente estamos a un nivel de A2 B1. Eso yo diría que es habitualmente el nivel de entrada. Ahora, dentro de nuestro proceso de admisión, un factor clave es una entrevista que el postulante tiene conmigo y con el rector, que es una entrevista en alemán donde hablamos de fútbol, del asado del fin de semana, de la familia, los amigos, pero que es una conversación que finalmente lo que busca es poder evaluar el nivel de comprensión que tiene el alumno. No tanto, no nos interesa tanto que alguien se exprese muy bien en alemán o que escriba perfecto en alemán, pero sí es importante que entienda el alemán. ¿Por qué? Porque, como decías tú, gran parte de nuestras clases son en alemán. Entonces es importante que el alumno, si va a tener clases de administración de empresas, que es en alemán, o de contabilidad, que es en alemán, entienda la materia. Si después la expresión la va a ir desarrollando y ejercitando durante los 2 años que va a estar estudiando con nosotros. Entonces, normalmente es, como decía, A2 B1. A veces también puede ser que el alumno todavía no tenga el certificado correspondiente, pero su nivel de comprensión es suficiente, lo podemos aceptar igual. Lo que necesitamos sí es que al final de los 2 años él haya alcanzado el nivel B2, porque esa es la condición para poder obtener el título alemán y para poder tener el título de técnico nivel superior bilingüe, porque ese es el título. Entonces, para ser bilingüe también tiene que demostrar que tiene un dominio suficiente del segundo idioma, que en este caso es el alemán. ¿Y este título bilingüe a qué te refieres? ¿Eso es un título que está otorgado por ustedes? ¿O tienen que hacer los alumnos pruebas adicionales, algo similar al Sprachdiplom o dan el mismo Sprachdiplom para eso? Pueden dar el mismo Sprachdiplom. Los alumnos nuestros que no lo tienen cuando ingresan, no tienen el B2 todavía, lo obtienen en estos 2 años y dan un examen en el Goethe-Institut. Normalmente ahí pueden obtener el B2 y el contar con el B2 finalmente nos habilita a nosotros a entregar el título, que es un técnico nivel superior bilingüe. Ah, ok. Otra pregunta, Cristian. Tu experiencia de los últimos años, o tal vez la experiencia global institucional del Psycho, ¿cómo evalúan ustedes el éxito de sus egresantes en el mercado laboral?
terminando los estudios, apuntándose al mercado laboral. Yo creo que ya sabemos, ¿no? Esos son las primeras posiciones que un ser humano está tratando de llenar, ¿no? Hay que aprender, hay que saltar por muchos desafíos, pero ¿cómo ustedes evalúan el éxito de sus estudiantes a medio y largo plazo? Bueno, nosotros, de hecho, ahora estamos finalizando una encuesta a nuestros egresados de los últimos 4 años para ver cuál es su situación laboral, como para ir validando justamente la información. Pero lo que puedo decir es que más del 85% de nuestros titulados normalmente empieza a trabajar una vez que egresa de Insalco inmediatamente o dentro de los siguientes 6 meses. Es decir, es una empleabilidad bastante alta. ¿Por qué? Porque al estar 2 años seguidos en una empresa durante tus estudios, haciendo tu formación práctica, esa misma empresa, cuando tú ya te vas a titular, dice, bueno, si yo tengo una vacante y necesito a alguien, ¿a quién voy a contratar? ¿A la persona que yo conozco y que estuvo conmigo 2 años o voy a salir al mercado laboral? No, va a contratar normalmente al joven que estuvo los 2 años formándose en esa misma empresa. Entonces, hay muchos de nuestros titulados que continúan inmediatamente una vez que obtienen el título y reciben un contrato de trabajo ya formal y definitivo en esa misma empresa que los formó durante los 2 años. Y lo que hemos visto con nuestros alumnos es que muchos de ellos después mantienen carreras muy interesantes en esas mismas empresas que los contrataron por primera vez o en otras empresas. Tenemos hoy alumnos nuestros que están en Kühne-Nagel, en Bremen, por ejemplo. Hay otros que están en empresas que quizás no han formado, pero están trabajando hoy en empresas como Cencosud, que ahora volvió a formar alumnos con nosotros, pero anteriormente no lo había hecho. Lo que habla que nuestros titulados tienen muy, muy buen campo laboral y son bien recibidos, no solamente por las empresas en las que nosotros formamos a los alumnos, sino que en general en el mercado laboral chileno y fuera de Chile también. Y es más, yo recién, por ejemplo, leí que ustedes igual como esforzaron algo que se llama Pacific Alliance y están cooperando con empresas y un colegio en Hong Kong. ¿Podrías como hablar un poco sobre las nuevas posibilidades que ha abierto este proceso para el Insalco en particular? Sí, eso se enmarca dentro de lo que sabemos que hoy es cada día más importante, que es el networking. El networking a nivel internacional, en un mundo globalizado como el que estamos nosotros, y en carreras tan ligadas al comercio, a lo internacional, claramente un networking lo más amplio posible es muy importante. Desde hace muchos años ya llevamos un convenio con el Instituto Ballester, que es una Berufsschule en Argentina, con los cuales tenemos un intercambio permanente. Un año vienen alumnos de Instituto Ballester a Santiago, al año siguiente van alumnos nuestros a Buenos Aires, un poco para formar la red de alumnos y también que nuestros alumnos o los alumnos de ellos vayan teniendo la posibilidad de interiorizarse de la realidad de las empresas y de las instituciones económicas de cada uno de los países. Y el año pasado, a ese mismo modelo de convenio, incorporamos al German Swiss International School de Hong Kong, que también es una Berufsschule en el mismo modelo nuestro, que está en Hong Kong, y que imparte carreras muy similares. Y también ahí la idea es buscar que nuestros alumnos se conecten con los alumnos de esa Berufsschule en Hong Kong. Ellos nos visitaron el año pasado y tuvieron la posibilidad, alumnos de Hong Kong, de estar en empresas chilenas, conociendo la realidad de la empresa chilena, cómo se trabaja en Chile, etcétera, y participar de nuestras clases. Y la idea es que nuestros alumnos, cuando COVID lo permita, puedan viajar también a Hong Kong y hagan la misma experiencia allá. Vayan a una empresa en Hong Kong, conozcan cómo es el funcionamiento de la empresa en Hong Kong y participen de ciertas clases y proyectos en conjunto con alumnos del German Swiss International School en Hong Kong.
Y eso es otro camino con otra cultura, con un idioma más. Así es. Also, es una gama amplia de posibilidades de desarrollarse para un joven, ¿no? Es un win-win absoluto, ¿no? Un win-win absoluto donde combina, como dices tú muy bien, la cultura distinta, los idiomas, el conocer, ampliar un poco más el horizonte, que es lo que finalmente todos los jóvenes buscan y que nosotros también buscamos poder entregarle a nuestros estudiantes. Claro, y recién visitando su página, igual he visto algo que antes yo no lo tuve tan claro, por eso yo quise como buscar un poco aclaración contigo, igual en esa entrevista. Parece que ustedes, además de sus carreras, igual ofrezcan como una amplia gama de capacitaciones especializadas para estudiantes, pero tal cual egresados, si yo lo entendí bien. ¿Podrías como explicar un poco el rumbo que está pasando en estas ofertas y qué significa eso para la gente que se interesa para estudiar con el ENSALCO? Bueno, este programa efectivamente nació, lo impulsó nuestro actual rector, que es, se llama Thomas Mittelstraß, que lleva 2 años ya casi en Chile, y él lo denominó Excelente Coaches, Coaches de Excelencia, y que es un nombre muy bien dado, porque lo que buscamos ahí es que adicionalmente a las clases con los profesores de INSALCO, nuestros alumnos tengan acceso a charlas de personas que están en la industria, que son especialistas en diferentes temas relacionados con el transporte o temas que tienen que ver con, no sé, el comercio exterior o cualquier otra actividad, o recursos humanos también, cualquier otra actividad de las empresas. Y que tengan la posibilidad de que alguien que está en la práctica les vaya explicando, enseñando cuáles son las tendencias actuales, los nuevos requerimientos, proyectos que puedan estar en la industria misma. Es decir, no son profesores, pero son personas que son especialistas en sus respectivas áreas y que dan estas charlas a nuestros alumnos, que es un plus adicional, y que lo estamos complementando este año con la posibilidad de que exalumnos nuestros también participen de esas mismas charlas para que ellos puedan complementar o profundizar o actualizar sus conocimientos, pero también, nuevamente, buscar cómo las dos generaciones, un exalumno con un alumno actual, se puedan ir conociendo, interactuando desde muy temprano para generar una muy buena red también que finalmente les va a servir como colaboración, como contención, como orientación en el futuro laboral que cada uno vaya teniendo. Pero la idea básica acá es generar instancias que nuevamente vinculen también en el aula el mundo virtual o mundo teórico, para decirlo de alguna forma, con la realidad del negocio, de la industria, de algún área especial de alguna empresa. Es una gran ventaja, ¿no? En el colegio tenemos la misma experiencia, also es muy crucial conectar, por ejemplo, la experiencia y el conocimiento real de las personas que han egresado con ellos que ya están en el puro proceso, en el pleno proceso de la fomentación, porque eso es que de verdad como abre la mente, ¿no?, mucho más aún que solamente la pura transmisión de conocimiento. Sí, absolutamente. Quiero ponerte otra pregunta, tal vez, ojalá interesante, es como... Todas han sido interesantes. ¡Ah! Muchas gracias. Ya, hay que ver si no vienen lo más aburrido. Pero mira, con todo ese tema de COVID-19 en estos momentos, yo creo que tú sabes cómo es, ¿no?, hoy en día. Tú preguntas, por ejemplo, te preguntas a 1,000 economistas y tú tienes por lo menos 2,000 diferentes opiniones, ¿ya? Así que yo creo que sin duda no vamos a llegar a ninguna, ya,
evaluación como explícita en cualquier manera, pero lo que quiero preguntarte aún es como, ¿cómo tú evalúas como las repercusiones que tal vez tenemos que temer para los próximos como 12 a 36 meses en el mercado laboral, aún siguiendo el fase momentario, ¿no? El fase de verdad tenemos muchos cierres, poco movimiento industrial, pero ¿cómo grave ustedes a nivel institucional, cómo evalúan las repercusiones que podrían temer como sus propios egresantes? ¿Es un tema que les ocupa en este momento o ustedes piensan que las gamas en que ustedes están educando, fomentando, se van a recuperar como suficientemente rápido? Nuestra sensación es que sí, va a haber un periodo todavía de mucho ajuste, donde probablemente algunas empresas con las cuales nosotros también tenemos vínculo deban tomar algunas decisiones que son complejas y difíciles. Pero por otro lado, una vez que la tendencia se vuelva a instalar una cierta normalidad o una nueva normalidad, como algunas personas también lo dicen, hay ciertos signos ya en Europa, en Alemania específicamente, se ven algunas posturas donde ya se genera más apertura, se genera un poco más de espacio. Probablemente el comercio nuevamente sea un motor importante de esta nueva etapa que venga, porque finalmente los países, las diferentes naciones van a necesitar de su comercio y del comercio con otros para seguir desarrollándose, recuperar quizás terreno que fueron perdiendo. Y ahí yo siento que la actividad comercial, la actividad de transporte nacional, internacional, aéreo, terrestre, marítimo, lo que sea, va a ser un vehículo importante para seguir impulsando la recuperación en la que vamos a estar todos enfocados después de salir de la situación actual. Es decir, va a ser un periodo complejo todavía, no sé, nadie sabe cuánto, un par de meses, un par de semanas, no sé, realmente nadie lo va a poder descifrar, pero viendo lo que está pasando en países que entraron antes en este sistema de cuarentena, de restricciones, como en Europa, por ejemplo, que ya se están empezando a liberar nuevamente muy, muy lentamente, que me parece muy bien, muestra que la recuperación va a venir. Y esa recuperación, una vez que también se instale en nuestra región, en nuestros países y en Chile en particular, yo creo que es una recuperación que necesariamente va a estar llevada o impulsada por el comercio, ¿no? Y más aún en un país como Chile, que siempre ha estado muy abierto al comercio internacional, yo creo que el vehículo de la recuperación va a estar muy ligado a la actividad del comercio internacional. Y ahí nuestros alumnos, nuestros titulados y las empresas con las cuales nosotros trabajamos hace mucho tiempo juntos, claramente tienen un rol importante y juegan un rol importante, y yo creo que lo van a seguir haciendo. Ok. Yo lo veo en la misma manera. Yo creo que, como en especial las carreras en las cuales ustedes están educando son los crisis que son las industrias cruciales para superar una crisis igual, como sí. Tú dices. Yo creo que profesionalizándose en una de estas áreas, además con las diferentes habilidades en varios idiomas y todo eso, ¿no? Yo creo que el mejor posicionamiento que un joven también, ¿no?, podría hacer, ¿no?, por sí mismo para posicionarse, ¿no?, para posicionarse, para llevar al futuro. Cristian, ¿qué piensas tú podrían ser apoderados y o alumnos? Ojalá y alumnos, obviamente, porque hablamos de semi-adultos, pero sí. ¿Qué podrían hacer ellos para afrontarse a ustedes, para conocerles, para escuchar más sobre dudas personales, sobre como una carrera específica? ¿Cuáles son los modos que ustedes cómo están persiguiendo para que los otros les puedan buscar, preguntar y conocerles? Pues nosotros siempre hemos tenido una política de puertas abiertas. Es decir,
Y para eso tratamos de mantener abiertos todos los canales posibles de comunicación. Hoy, claramente, la virtualidad, el poder conectarnos como hoy vía Skype o usar Google Meet o cualquier plataforma tecnológica para tener una conversación donde uno por lo menos se puede ver y uno puede interactuar con otra persona viéndola, eso está totalmente disponible por el lado nuestro. Mantenemos mucha actividad en redes sociales, Instagram, en Facebook, en LinkedIn principalmente, un poco para dar a conocer cuáles son las actividades que realizamos, cuál es el vínculo que tenemos con las empresas, qué hacemos con los colegios alemanes. Es decir, tratamos de mantener bien informado a quien nos sigue de las diferentes actividades y ahí cada uno está cordialmente invitado a poder seguirnos también. En términos en una época más normal y cuando volvamos a la normalidad, siempre también hacemos la invitación, vayan a visitarnos, especialmente alguien que vive en regiones, cuando vaya a Santiago y tenga un minuto, vayan a visitarnos. Nosotros estamos muy cerca de, o al lado de una de las sedes del Colegio Alemán de Santiago, de la sede de Vitacura, en Avenida Kennedy con Manquehue Norte, y ir a visitar el instituto, conocer cuáles son nuestras salas de clase, participar como oyente, sin ningún compromiso en una clase de administración de empresas, de contabilidad, poder conversar en un coffee break con algún alumno que hoy está en nuestras carreras y que probablemente, al igual que los alumnos de ustedes, viene de un colegio alemán, va a ser una muy buena conversación para ese estudiante. Y si viene con el apoderado, feliz de poder reunirse con nosotros o tener una reunión con algún grupo de docentes. Cualquier información que se requiera, de la forma que se requiera, nosotros estamos disponibles para entregarla, privilegiando siempre mucho el face to face, porque creo, yo personalmente creo mucho en esa forma de comunicarse, pero si se prefiere otra forma o si se nos quiere escribir un mail o si se quiere revisar la página web, está todo disponible. No hay ninguna información que no se pueda entregar ni ninguna pregunta que no se pueda hacer y nosotros no podamos responder. Claro, y enseguida nos van a visitar, yo creo que de nuevo, cuando es posible. Entonces, totalmente. Sus visitas anuales y todo eso, y yo creo que eso igual tiene un feedback, ¿no? Also, yo lo veo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Los alumnos en ese momento aún no están como decididos, ¿ya? Pero uno nota un interés subiendo, por ejemplo, en nuestro colegio. Yo sé que hay todavía en primero medio y segundo medio algunos alumnos que están como also que conocen estas oportunidades, que están abiertos a eso, ¿no? Siguiendo, y yo creo que es muy importante de la perspectiva del colegio, es como tú dices, es lo que pasa anual, lo que pasa en forma constante, lo que pasa es, ¿no? Porque no podemos como pedir el joven que una vez escuchado lo va, estas ofertas son ofertas para gente que construya su mente, que construya su realidad, ¿no? Y eso es un proceso, porque es por eso es tan importante que colaboramos, ¿no? Y siempre proporcionamos las ideas, ¿no? Un poco de este ángulo, pero eso es como, es bueno que tú dices, yo creo que eso es igual lo que tiene que transmitirse a los apoderados, a los alumnos. Ya, Cristian, estas fueron mis preguntas, de verdad. Also, y como me queda, also, si tú no tienes otras cosas muy importantes para agregar, yo solamente de verdad puedo agradecer que te tomaste verdaderamente casi una hora, ¿no? para hacerlo. Para mí, a nosotros, ¿no? Eso importa mucho porque, como tú dijiste, la única forma en el momento para seguir hacer las cosas bien es adaptarse en una manera, ¿ya? Porque, ¿no? Also, la educación surge, tiene que surgir y tiene que continuar y ¿no? Es poco justo, ¿no? Que ya un año o medio año ¿no? Se pierden las posibilidades porque todo como está en un standstill, ¿no? Por eso, muchas gracias a ti.
No, gracias a ti. Yo creo que las preguntas cubrieron todo lo que a mí también me hubiese gustado comentar. Forma parte de lo que también generalmente tengo la suerte, insisto, de poder hacer en forma en vivo y en directo cuando voy a visitarlos a la Unión. Espero que ese día vuelva pronto de poder hacer nuevamente una visita. Y solamente espero que la información que pudimos conversar nosotros dos ahora durante esta charla haya sido útil, y dejar invitados a todos los que tengan alguna duda o si algo no quedó claro o necesitan alguna información adicional, por favor, recurran a nosotros, felices de poder contestar las dudas que tengan, y vamos a estar aún más felices si es que en un futuro próximo nos pueden ir a visitar para poder conversar en forma personal con quien se interese. Yo siempre tengo un muy buen recuerdo de las charlas que he hecho en la Unión, porque siempre he visto a alumnos muy interesados, como dices tú. Siempre hay preguntas, siempre hay inquietudes, siempre hay ganas de saber algo más sobre, en este caso, la formación dual, y eso para mí siempre es muy gratificante. Y mientras los alumnos tengan el interés y tengan ganas de conocer cosas que son quizás menos tradicionales, pero igualmente efectivas y que pueden ser una muy buena opción, como lo es la formación dual, yo creo que tenemos a un grupo de jóvenes que son nuestro futuro, y el futuro va a estar en muy buenas manos si es que está en jóvenes que tienen ese nivel de interés y de compromiso. Así que gracias a ti, Mijael, por esta charla, por preparar toda la conversación. Fue un gusto, como siempre, y bueno, muy pronto, hoy nos daremos solo un codazo, muy pronto nos daremos un abrazo. Ojalá, en cada caso, Cristian. Muchas gracias a ti. Entonces, nos vemos, Cristian. Muchos saludos a todo el equipo, ¿ya?, del Encycle. Muchos saludos y todo lo mejor para ustedes y igual para la familia. Igualmente para ti. Muchos saludos.